Hola. Hola, hola. Ay, qué raro hice la voz. Hola. Oli. Oigan, con la novedad que ya te olvidé. Oigan, hoy volví a delinearme. Bueno, ahorita que lleguen les digo. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido al directo número uno. Te voy a fijar, pero solo como por 10 segundos, ¿va? Hola, Gustavo. Qué guapa te ves hoy. ¿Cómo dices? Yo no. ¿Qué? Ah, okay. Hola, Cassandra, guapa. Bienvenida al directo. Hola, Ferni. Qué milagro. Hola, Alessandro. Oigan, tenía como 10 días sin hacer directo. De verdad, los extrañé demasiado. Pero pues no me sentía bien. La neta no andaba de ánimos para aprender. Y pues apenas hoy ya dije que voy a aprender, me puse a ver una serie y me dieron ganas de hacer directo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Hola, Contexto. Hola, Andrés. Bienvenido. Hola, Yetza hermosa. Gracias por tu ramo. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Estoy mejor, estoy mejor. Y es que andaba súper, no sé, andaba como bajoneada, de malas y así. Y pues, por eso no había aprendido. Pero pues ya, ya estamos de vuelta. Espero que me hayan extrañado tanto. Oigan, este directo no lo compartan, por favor. No compartir, pero dejen su reacción. Pero compartidas, no, por favor. Creo que se me traban los comentarios. Hola, Fernandita. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué andan haciendo? ¿Ya cenaron? Oigan, me delineé después de como, creo que tenía como un mes sin delinearme y vean. Ya me volví a alinear. No sé si me ve mejor. Creo que sí. Te quisiera mandar muchas estrellas. Con que estés aquí es más que suficiente. De verdad. Sientas extraña mi voz. A ver, dejen tomar agüita. Oigan, se los juro. Tenía demasiado tiempo sin hablar, yo creo. O sea, en todo el día me la iba viendo una serie y ya me la acabo. Ya la mitad de la serie. Y pues siento rara mi voz. Se me traban los comentarios. Dejen actualizo, ¿va? Ay. Bueno, dejen actualizo. ¿Qué pedo? Se me pintaron los labios. Está rara. A ver, dejen leo. Y si juego. ¡Hola, King! ¡Bienvenido, Ángel! Me estarás acompañando en mi cena. ¡Provecho! ¿Qué haces? Tomando agüita. ¿Y tú? ¿Por qué no quieres que compartan? ¡No compartan! ¡No compartan! Bueno, compartan si quieren. ¡Hola, Arturo! ¡Hola, Alberto! ¿Cómo estás? ¡Hola, eSport! ¿Dónde está mi DM? No lo he visto, la neta. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Ya compartí, gracias. Entro. Sí, pero no me digas así, ya te dije. En serio, no me digas así, por favor. Pero entra si quieres jugar. Con la novedad, llegó la ministra. Hola, Ángel, ¿qué onda? Bienvenido. ¿Qué andan haciendo? Cené atún yo. Cené taquitos de atún. O sea, se escucha raro, pero neta me gusta. Te extrañemos. Los extrañé muchísimo más. Gracias por tus 50 estrellitas. Muchísimas, muchísimas gracias, Enrique. Oigan, dejen su reacción. Hola, Daniel, ¿qué onda? Puro favorito aquí en el directo. Ah, estoy muy cerca de la cámara, ¿no? Déjenme alejo un poquillo. Estoy muy cerca. Me tuneó la nariz, por si me la ven de que muy pintadita. Enrique AG envió 50 Oye, estrellitas. gracias. Te extrañamos, corazón ¿Qué rojo. más? Oigan, me veo muy rara. O sea, es que no sé por qué, pero. ¡Ay! Me pegué en la uña. ¿Está bien así o está muy lejos? Eres una princesa, gracias. Y el papure, papure. La neta, tengo un chorro que no lo hago. Llegó mi sugar hermosa. Voy llegando agüitada del verbo. No comparto. Eso, nada. Oigan, algo les iba a decir. O sea, les iba a decir, pero no me acuerdo qué les iba a decir. Es que no manches, tengo un Alzheimer, pero severo yo. Bueno, dejaré de comentar. Voy a cenar. ¡Provecho! ¡No te vayas a ahogar! Oigan, todavía no sale el evento. O ya salió. A ver, vamos a ver. Clásico. ¡Ah! Ya salió el evento. Ah, no, en 20 horas. ¡No! ¿Cómo que en 20 horas? Yo quiero que salga ya. Oh, pero todo delineado. Lo hice bien pedorro. Gracias. Me hice, o sea, me hice la pura colita, ve. Con la novedad que ya te olvidé.
No sé por qué traigo esa canción. ¡Hola, compa güero del Oscar! ¡Hola! No te entiendo nada. No, hoy no tengo ganas de cantar esa canción. Hoy vamos a cantar la de... Se puso Mavicha, pero no, no, no es cierto. ¡Hola, Anke! No puedo actualizar. ¿Por qué? Por una recarga de 15 pesos que te dura 2 horas y vas a tener 2 horas de internet gratis. ¿Qué pasó con lo de tu otra página? No he tenido tiempo, me da pena. Ya te salí de Oswaldo, no se ha sentido. Hola, Miller, ¿cómo estás? No empiecen. ¡Ah, oigan! Por cierto, o sea, ahorita sí pensé, ¿verdad? Dejé limpio la cámara. Me esperan, voy a ir por... Vamos a jugar de una vez, pero nada más voy a ir por un... Espérame, voy a ir por un... Espérame, verás. ¡Ay, hijo de su madre! La capturadora. Espérenme, voy a pararme 30 segundos. Cuenten. ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde están acá? Ah, ya. ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde están? Espérame, espérame, espérame. Voy por mi conejito. Espérame, espérame. A ver, denme 10 segundos. ¿Cuánto tiempo va? Ya llegué. Déjenme quito la almohada. Traigo una almohadita en la espalda, pero no. Me la voy a quitar. Espérame, es que soy una persona muy, muy ocupada. No, no es cierto. Hay prioridades, ya tú sabes, ustedes son prioridad. ¿Cámara? Listo. Si escucho algo turbio, no soy yo, es la silla. Listo. Me veo decente. ¿Qué tan decente me veo del 1 al 10? Un 5. Menos 14. ¡Hola, Lili hermosa! No me dejen la yo, dice que ocupa wifi. ¿Cómo? ¡Qué pena! Tanto potencial que... ¡Ay, qué hermosa! ¡Preciosa! A ver, dejen ver si puedo aprender aquí y hacemos multi-stream, ¿va? Acabo de ir por mi aro de luz que me regaló mi papá. O sea, real. No, parece que estoy empanizada con eso. O sea, no estoy empanizada, pero pues así me hace ver ese aro de luz, ¿eh? No mames, se me ven hasta los pecados. ¡Se está trabando! No, es que está lloviendo. Oigan, si se traba un poco, es porque está lloviendo, ¿ok? No mames, se me ven hasta los pecados con esa madre. Un 3, 11. ¡Hola, paracetamol! Espérame, María, tus juegos. Ay, no, me veo horrible. Y ese pambazo. No mami, se ve feísimo. Se ve feísimo. Estoy aquí probando. De hecho, se ve bien. O sea, sí se ve bien. Se ve como, pero no me veo así, no mames. O sea, vean, dejen, tengo capturado. Vean. Pues así se ve. Aquí. Me veo bien cachetona. Dejen la borra porque para qué quiero esto. Y voy a apagar esto, espérame. Oiga, no sé por qué se está trabando. Dejen y apago mi internet entonces. Yo ya lo apagué. ¿Qué hubo, bebé? Acabo de aterrizar. Es que como está lloviendo mucho. Bueno, ¿dónde pongo este? Está lloviendo mucho, entonces por eso se ve así. Bueno, aquí somos chavos. ¡Hola, Alejandro! Me dieron un sándwich. ¿De qué? Volví. ¡Hola, Sandy hermosa! No, en serio, te conozco. Siempre quise verte haciendo de cinaba. No te anima. Mañana, pero mañana. Es que la mañana. Invité, conéctate. Te faltó la nariz. En la mañana. Me levanté temprano y dije, no, es que no, andaba bien bajoneada, se los juro. Andaba súper bajoneada, pero dije, ir a la depresión no va a poder más que yo. Y pues, ajá, ya estoy haciendo directo. Pero no andaba de humor, la verdad, y como les digo, no me gusta cómo venir a... ¡Hola, Stuart! ¡Stuart Little! No, no me gusta venir a contagiarle malas vibras, la neta, o sea... No sé, siento que si voy a venir aquí al directo es para... O sea, ¿a ustedes qué les importa andar escuchando mis cosas de mi cerebro, saben? O sea, mis penas. ¡No! Yo quiero traerles buenas energías. Fortnite. ¡Hola! Porfirio, bienvenido. ¡Hola, Esteban! Límpiate la nariz, te de polvo... ¡Ay, cuál polvo blanco tu cola! Me voy a hacer un sensor así. ¡Pip, pip! Un escáner. Güey, vean, aquí se me marcan las ojeritas. Pero para que vean que yo no soy filtros, porque de hecho mi cámara no tiene filtros.
Mi cámara no tiene filtros, o sea, estoy bonita al natural, llena de ojeras, pero eso es punto y aparte, eso se quita. Hola Iván, ¿cómo estás? Si nos importa, de cereal, ¿qué es eso? Si quieres escuchar, oye, no, qué hermosa estás hoy. Canta para el papure. Uy, qué ofertón. ¿Cuánto ofreces? Uy, ya gasté tu visa a streamear. Ay, quisiera. Yo sé que me extrañaron. Gracias, Gustavo. Yo sé que me extrañaron mucho. Oigan, vean, acabo de dejar pelón esto. Uy, está bien Gustavo González chilo. envió 100 estrellitas. Está bien ¡Wow! Ya llegaste tu esponjosito. visa a streamear. Cara Gracias. con ojos en blanco, pulgar hacia abajo, tono Gracias de por piel tus 100 claro. estrellas. Muchas, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, ya se va a acabar el mes casi. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Que no me enfadas, ¿eh? Así que comenta. Se va a regalarme una tanguita de mi cumple. Ojo. Ten más ramos. Ay, gracias. Ya ese juego se llama PUBG. Si te sirve para eso, arte es bueno. Aunque sí, cada que vengo se traen unas vibras bien padres. Ustedes me animaron a hacer algo que le hacía de cobarde. ¿Qué? ¿Qué cosa, Fer? ¿Qué? A ver, ¿qué cosa? ¿Cuenta? ¿Se parece desaparecerme? Ay, te amo. Te quiero mucho. Gracias por ser tan linda y apoyarme siempre en todo y estar aquí siempre. Sabes que te quiero mil. Oigan, en serio, o sea, no había tenido buenos días. O sea, mira, les voy a contar un poquito. Si se me corta la voz, es su culpa. Pero, o sea, la semana pasada estuve pasando por. Es que no me gusta contar. Bueno, oiga, no me inviten, ahorita los invito yo. Ok, paracetamol. Es que aquí abrí la madre y me salió. Bueno, ahorita los invito, voy a contarles un poquitito. No voy a contarles a detalle, pero la semana pasada estuve pasando por una crisis de estrés. O sea, hace. ¿Cuándo fue? Es que no, no voy a llorar ni madre. Ya no voy a hablar de mole. Ay, qué rico el mole. Me estoy acordando. Fue como en septiembre del año pasado, de hecho. De septiembre como a diciembre, por allá. Que estuve pasando por una crisis de estrés muy fea. Del año pasado, ¿no? Y se me caía mucho el cabello. Me dio acné en la cara. El año pasado, o sea, me dio un acné en la cara. Se me caía el pelo. Me quedé pelona, literal. Me quedé pelona. Bueno, no tanto, pero sí. Miren, tengo muy poquito cabello ahorita. Bueno, el caso es de que yo pues me refugiaba en los directos, pero pues no era suficiente. O sea, sí tenía como que yo creo descansar un tiempo y así esperar a que todo estuviera bien mentalmente, ¿no? Y pues ya, no sé por qué, o sea, siento que acumulo mucho el estrés. No soy de contar mis pedos. O sea, si yo me siento mal, no es como que se lo voy a contar a alguien o así, ¿saben? Y ya, todo bien, era verdad la hermosa. No, y ya hace días, la semana pasada, tuve una semana Irene de locos, de que no podía ni dormir bien. Si dormía, o dormía mucho, o dormía muy poco, o me levantaba cada rato y me volvía a dormir. O sea, y eso era como una crisis muy, muy, muy existencial. O sea, de que cada rato me pasaba eso. O sea, de verdad, no sé, fue la semana pasada. Y la neta, deja bien claro la autoestima. La neta sí, pero pues ya agradecido con el de arriba. Bueno, la neta agradecido con el dermatólogo que me atendió, que me curó, pues me quitó los granos como en 2 semanas. Ah, ya, y pues ya. Hola, gato, ¿cómo estás? Creo que todas aplicamos la de hacer mares, deja, en vez de contar. Es que no es fácil expresar tus sentimientos, pienso. Bueno, la semana pasada tuve una semana de locos. Me dejaron un chingo de tarea en la escuela. Eso sí se los voy a contar porque me dio el estrés de la semana pasada. Un chingo de tarea, 70 hojas a mano.
me dio tres, dos, o sea, todos los exámenes. Y yo soy de que neta, no me caga sacar una mala calificación. Yo no soy de, ay, voy a estudiar un poquito. Tenía 2 años sin ir a la escuela, o sea, imagínense, 2 años sin ir a la escuela. Y ahora que volví y estaba en exámenes, era como, a la madre, tengo que sacar 10. O sea, la presión social de mi familia, de, ay, de que sí échale ganas a la escuela, de que ajá. O sea, ¿cómo les explico? Siempre he sido una persona inteligente, pero, por ejemplo, mi hermana siempre ha sido de 10. Y pues siempre era como que si yo sacaba un 9 o un 8. Bueno, un 8, 9 no. Si sacaba, se falta un novio, ¿qué es eso? No, gracias. Si sacaba un 8, era como de, ah, pues puede salir mejor. Y era como de, ah, no mames, o sea... ¿Qué estudias? Conta ahorita. Y pues ahorita sí es como de que, ah, pues echarle ganas a la escuela. Me estresó eso, la escuela, los exámenes, no descansar bien porque sabía que tenía la preocupación, la tarea, o sea, no mames, yo estaba vuelta loca. De hecho, la semana pasada, pues mi cuerpo expresó todo eso con las ojeras, empezó... a reflejar mi falta de sueño, mi sueño de más, me empezaron a salir granitos, aquí me quedó uno todavía, uno aquí, o sea, me empezaron a salir granitos, ahorita pues ya los calmé, ¿no? Y así, y menos si no son de confianza, en fin, yo te estoy viendo igual de bonita que siempre, estoy risente, te decía, pero era crisis, o sea que estaba, no manches, Fer, estabas en una crisis tú también, ay, ¿cómo te sientes ahorita? Igual sí que sabes que siempre hacer gracias, preciosa. No, o sea, ahorita estoy bien. Y pues les digo, o sea, también, o sea, no voy a, les voy a decir, o sea, hace 3 días me llegó mi periodo menstrual del Andrés de que viene una vez al mes. Creo que fue hace 3 días o 4. No me acuerdo, pero ya, o sea, ya se me acaba de quitar hoy, de hecho. Y pues no mames, o sea. Imagínense a todas esas crisis, agréguenle que andaba en mis días. O sea, ustedes saben, yo no soy mentirosa, yo les digo, cuando ando en mis días, no me gusta hacer directo, lloro por todo, entonces, no mames, o sea, estaba hecho un mar de lágrimas, pobrecita la frente. No, güey, se los juro, o sea, sábado y domingo, güey, fue a llorar, o sea, todo, exacto, se me junta todo, o sea, mi semana... Pésima semana. Y hoy es lunes y dije, ¿saben qué? Voy a empezar con la pata que empiece, pero pues voy a hacer directo. Y en esa ley de mi ciudad no hay las cosas, ¿qué? ¡Gracias, Liz! Luis Miramón envió 75 estrellitas. ¡Ey, muchas gracias, Liz, por tus 75! Te trabas. Es que está lloviendo. A ver, deja abajo la calidad del directo, espérame. Ahorita le voy a bajar la calidad, ¿va? Muchas gracias por tus... 75 estrellotas. ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo está? Acabo de aterrizar. Ahí está. Bajé la calidad. Isa sangrona. ¡Nada de eso! ¡Yo soy buena onda! Ayer me hiciste un retóxico. ¿Te acuerdas Gustavo de mí? Gustavo González envió 50 estrellitas. Isa sangrona, qué asco, cara revolviéndose de la tu risa. Cola. Gracias, Gustavo, por tus 50 estrellotas. Hay medio estrés por trabajar tanto, 18 horas al día, 7 días a la semana. El estrés es lo peor que uno puede tener. ¡Exacto! El estrés te cierra el mundo, el estrés te ciega. Pero no mames, tú también 18 horas, ¿qué pedo? ¿A qué hora descansabas o qué? O sea, tampoco sobreexploté en su cuerpo. Está bien dar lo mejor de uno y así. O sea, está bien dar lo mejor de uno, pero tampoco sobreexplotarse, ¿saben? Y menos si es trabajo, o sea, si el dinero, pues es algo material, pero primero está tu salud. O sea, como mi punto de vista y como mi consejo. Primero está tu salud antes que el dinero y que cualquier cosa. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Y se encontró el amor en Sonora, luego paso a visitarte. Nada, gracias. El estrés afecta emocional y físicamente. Eso que dijo, eso lo describió. Lo describió, dio en el punto. Exactamente. Hola, Rico, ¿vas a jugar? Ok. ¿Qué más? A ver, comenten más rápido, pues.
Pero pues estamos bien, o sea, todavía me siento un poquito achicopalada, no se lo voy a negar. No ando en mi mejor día ni en mi mejor, o sea, siento que hoy ha sido un día muy extraño. Hace rato como que quise tener un bajón. Güey, es que miren, cuenta y se me corta la voz. O sea, hace rato quise tener como un bajón y dije, ¿saben qué? Voy a ver la tele mejor. Y pues me puse a ver la tele, a distraer mi cerebro y así, pero pues todo bien. Ah, la hacía por curar a la madre. ¿Y cómo está tu madre? Bueno, perdona mi imprudencia. Pero pues entonces sí vale la pena tu estrés. ¿Te acuerdas de mí? Ay, güey, otra vez. Sangrona por lo de los días. Ánimo. Y vivo en Agua Prieta. No me acuerdo, la Anita. Tú no eres mi amor, solo pasaré a saludarte. ¿No me saludarás? ¿Con quién andas, Satema? ¿Con quién andas? A ver, dame contexto. Hola, Tukis. Pues se me adelantó. Ay, lo siento muchísimo. Se fue más allá. Lo siento mucho. O sea, realmente no sé qué decir en ese tipo de casos porque pues nada de lo que diga pues hará sentir mejor y así. Pero pues, cuentas conmigo y ánimo. Échale ganas. Y quédate con que hice todo lo mejor de ti. Una lloradita y para adelante con autoescuela. Tipo me la pelanta. Repito después de mí. Soy la bestia. ¿Te acuerdas de mí? ¿Quién eres? Pero qué bueno que saliste de eso. Te ves más hizo feliz. Ay, no mames, obvio no. Hola, voz del sur. Síganme en TikTok de ese pupi. No creo. Cuando ande allá te aviso. Pero, ¿qué parte? Tiene la nariz súper roja. No, ¿cuál? ¿Yo? No es filtro. Es que me la tuneé, o sea. Me pinté la nariz así cafecito. De hecho es cafecito, no es roja. Pero coman churros, yo no. Se los juro por lo que quieran. Por mi madre, por mi padre, por mis perros, por mi hermano, por mi vida, por lo que quieran. Que nunca, nunca en la vida me he metido nada. O sea, ningún tipo de droga ni nada así. O sea, absolutamente nada. Nada, nada, nada. Hola, Oswaldo. Quise decir más feliz. No creo. Quiero unas sabritas. El que me regaló unas sabritas le digo qué pienso. ¿Qué pienso de cada quien? Me limitaban los comentarios. ¿Quién eres, Chukis? ¿Y quién te baneó? Ah, es otra cuenta. No está roja, no hagas caso. Todavía cafecita, pero roja no. Hola, Oswaldo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, Francisco, yo conocí una persona que se llamaba así, pero era compañero de trabajo de mi mamá. Yo iba en la primaria cuando se llamaba así. Creo que tiene hasta tu mismo apellido. A la madre. Ti, 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 ti. ¡Gracias! Gracias, Alejandro Márquez, por tus estrellotas. Muchas gracias, Alejandro. Miren, ustedes son la razón por la que no me rindo nunca, porque ustedes me apoyan y yo no los voy a dejar. ¡Muchas gracias! 500 estrellotas. Muchas, muchas, muchas gracias, Alejandro. Yo tengo tiendas en mi casa, tengo de todas las sabritas. Quiero... Hola, Paco Fer. Quiero... Tilincita, dice... Quiero, ¿qué quiero? Quiero unas sabritas con chile, como unos tocitos solamente. ¿Por qué solo juegas PUBG? Por miedo. No sé, la verdad. Nomás vine a saludar, no tengo tiempo. Pa, ok. Dejen su perro like, por favor. Te escribí un comentario largo respondiendo a tu pregunta, pero ya no salió. Respóndelo. Hoy necesito informarte algo. A ver, ¿qué cosa? ¡Ey! El Alejandro lleva 52 semanas en racha, no mames. 52 semanas, ¿en serio? Viste, milagro que no está la doc. No sé, a lo mejor ando ocupada con la escuela. Pero la doc siempre viene, o sea, siempre, 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 siempre en la vida viene. O sea, ajá. Esperen, voy a ver si mandaron mensajes. ¿Qué hubo, bebé? Acabo de aterrizar. Está bien arriba la cámara, ¿no? A ver. Ahí está. Nomás que esta blusa se me sube y se me ve el ombligo.
Voy a poner un piercing. Oigan, algo que nunca, nunca, nunca en la vida haría sería ponerme un piercing en el ombligo. Se los juro. O sea, no sé. He perdido cuenta con la que te seguía. No creo. Se los juro que nunca en la vida me pondré un piercing en la panza. Ni... Oigan, el otro día alguien que traía aquí en la nariz y dije, se ve chilo. Pero no, tampoco no lo haría, creo. Quizá el que va aquí de lado, sí. Pero el de aquí del medio del toro, ni de pedo. Ni de pedo. Pero pues no, la neta yo creo que no. Yo creo que me hago chila así. Y el que tenía acá, ya van dos veces que se me infecta el de acá arriba. Y eso que no, mames, o sea, tengo buena higiene, me baño chilo, me baño todos los días. Pero no me caen, pues, los aretes. O sea, obviamente aquí sí, en la parte esta de la oreja. Verás, espérame. En esta parte de la oreja sí tengo dos aretes. No sé si alcance a ver. Tengo dos. Y el de acá arriba es el que les digo que se me... El de aquí. Que se me... Tengo un chorro de cabellitos bebés. El de acá arriba es el que les digo que se me... Como que se me infecta y así. O sea, me salió una ronchita, pues. Pero me lo quito y se me quita. Entonces se me cierra el... Ay, se escucha el burero eso. Usted no ocupa. Yo quisiera ponerme piercing en el tercer brazo. ¿Cuál es ese? Usted no ocupa si nunca te ponga esas madres. Ayer me salí ya nada. Ay, no. Recupéralo con tu correo. Oiga, vamos a jugar, pues. Caballitos, baby. Yo tenía la nariz y cuando me estaba así. Secando eso del baño, me lo jalé. ¡Oh, qué horror! Con tu sonrisa te ves hermosa. ¡Gracias! Bueno, dejen ir. Y ajá. Voy a jugar. Mucho texto, manda código. Ya platicamos media hora. Ya no manches. Tampoco. Vas a jugar, Andrés, ¿no? ¿Quién es el Vegeta? Lo tengo agregado. ¿Quién juega? Es que alguien me dijo que quería jugar, pero no sé quién era. Paracetamol era. ¿Paracetamol vas a jugar o qué? Respondo a tu pregunta de la crisis existencial. Sí, pero ya todos bien hace 2 meses. Yo creo que por eso antes hacía muchas cacas con todo. Por lo mismo, me alegro que te encuentres mejor después de eso. Antes no tengas estable, contestará bien. Eso era. Ay, me alegro, Fer, preciosa. Y me hubiera gustado que confiaras en mí, de verdad. Creo que hubiera sido un apoyo. Siento que hubiera sido mucho apoyo, yo, te lo juro. En tu vida, pues, ¿qué te digo? Me siento muy orgullosa de ti. Tú puedes con eso y más. Que nada ni nadie te haga menos nunca. Porque eres la más preciosa. Hola, Ferquita, Foquito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pintamos toda la cacha. ¿Ya entró alguien? Olis. Pintamos toda la casa. Lo peor es que no tiene correo y tiene un número de teléfono que ya no uso. Andas valiendo. ¿Qué te digo? Andas valiendo. Uy, perdóname, pues ya la otra que traiga el mando. ¿Eh? Olin habló. Te mandé salir para jugar. Soy Prada. No la vi, Prada. ¿Me perdonas? Yo ya no. Tengo que ir por las tortillas. Te apuras, Alejandro. Te espero de regreso, ¿ah? Suerte. Mucho texto. Ya leí ese. Oigan, están bien apagados los comentarios el día de hoy. A ver, van 300, 230. Y van 100 likes. O sea, de likes no está mal, pero podemos ir mejor. Nos vemos en Pochinki. ¿Quién está hablando del Pochinki? Creo que traigo boca el audio. ¿Quién se sabe tirar? Yo no. Ey, tírense, es que yo no sé. ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo está? Acabo de aterrizar. Es que estoy chinito. Ah, ya. Quita poquito. Conchas y chocolates, barabara. Chocolate casi no como. La neta, el chocolate, me encantan los Ferrero. O sea, si algún día me quieren regalar chocolates, me regalan Ferrero, ¿ok? O la Nutella, que es igual. Pero no, la neta, los Ferrero, Carlos V, el Hershey's, chocolate Hershey's de almendras, y el Milky Way, el Snicker, los M&M's. No, me encantan los chocolates, se los juro. Pero más los Ferrero, obvio. Ya ando cenando, yo creo que sí, pero con eso de la estabilidad emocional,
Que falla cada que se le da la gana es difícil. Ay, ay, ay. Es que siento que, no sé. Ahí tiene mucho que ver el amor propio. ¿Sabes? O sea, porque si tú sabes tu valor, por ejemplo, pues nadie te va a hacer sentir menos nunca. Los kinder, no me gusta el kinder. Tento sabritas con chile limón. Pero hay un brownie de esa marca del kinder. Y está bueno. El Kit Kat, creo que no lo he probado. Creo que no me gusta porque sabe como a leche nido. Y no me gusta. Ya te sigo gustando las fresas con crema. Me encantan las fresas con crema. Me fascinan. Siempre tengo congeladas en el refri. Cuando estoy triste, como fresas con crema. ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo está? Oiga, no encuentro ni arma, ¿eh? Por si no me matan, güey. Pero no tengo arma. No sé cómo ir para ¿Está allá. contigo? No. Con los noqueados, pero pues. Pues que no tengo arma. Yo No. tampoco, no tengo armas ni balas. A la madre. Gracias, INO Porfirio, por tus estrellotas. Muchas gracias, Porfirio, por esas 1500 estrellotas. Thank you. Oye, muchas gracias. A la madre. Güey, Gracias, INO Porfirio, por tus ¡ayuda! No mames, estrellotas. no mames, no mames. Tía loco, esta vaina se puso la. No lo había visto, pensé que estaba más lejos. No. Oye, muchísimas gracias, Porfirio, por esas 1500 estrellitas. Me mataron por tu culpa, Andrés. Me mataron por tu culpa. Muchísimas gracias por esas 1500. Bueno, en realidad fueron 3000. Gracias por esas 3000. Me dio un ataque de risa. Ay, muchísimas gracias, en serio. ¿Pero qué es eso? ¿Quién yo? El streamer. Cachetes, tú. Ella no sabía que estaba ese endejo ahí. Oye, muchísimas gracias, Porfirio, por tus 3000 estrellotas. ¿Yo qué? Pues me mataron por irte a salvar. No mames, si aquí no revives. Con Ya, mi güey, que se arma. fune. Ah, bueno, vamos a esperarnos unos 2 minutos. Si no lo matan, ya. Nos salimos, va. No manches, no hay Hola, arma. Juan Khalil, ¿cómo estás? Bueno, les voy a contar algo. Me robé una kill. Me robé una kill. Soy una ladrona de primera. Oiga, no me gusta mi sonrisa. Pero no sé por qué tengo la maña de hablar y como que sonrío. O sea, vean, yo hablo y se me ven los dientes. Pero mis dientes están chiquitos, vean. O sea, están normales, pues. Pero no sé por qué cuando hablo, pues tengo la maña de sonreír. Es como de hola, así como amablemente. No sé por qué. Hola, Ruyelis. Hola, guapa. No sé, te han estado cortando los streams, luego, ¿no te parece? No, a mí no. A mí la verdad no. Que entre el gato. ¿Dónde el gato? No anda aquí. I'm really sorry. Ya, güey, que lo funen. Soy miembro, qué bonita sonrisa. La tuya, preciosa. Oye, ya, que lo funen. ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo está? No mames. ¿Qué hace, güey? Oye, es normal. ¿Quién iPhone tenga Android? Lamento decirte que te estafaron y te vendieron un clon. ¡Qué oso! ¿A poco habrá gente que cae en los clones de iPhone? ¡Ey, ahí te full rush! Se me van a ir los espectadores. Un 50 no es nada. Una sonrisa de 20 de 10. Ni sé cómo aparece. Güey, obligándolo a que se vaya a fundar. Ay, sí lo van a fundar. Oigan, 2 likes y vamos a las primeras 100. A la madre se lo fundan. No, solo tiene escopeta. ¡Hala! Estoy narrando. Gato Win.
Y creo que ya me acabé mis protecciones. ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué pedo? No sé, el Catalpixi modelo 2012 es perfecto. Está listo para explotar con el Pookie. Tieso va a quedar tu teléfono. Tieso. Hola, José. Mi iPad se está trabando mucho, la verdad. Hola, Miguel. Pero no sé cómo formatearla. Porque en realidad no tiene muchas aplicaciones. Y no tiene fotos. Bueno, sí tiene fotos, pero no muchas. Entonces, está trabada. Bueno, le voy a dar Libic porque la neta... Dani, prepara. No. Dani. Entonces no, entonces me estafaron. ¿Se salió? ¿Qué pedo? Ay, güey, ¿cómo me estresa que se tarde en 3 horas? ¡Dani! Lo expulso. Oiga, neta, lo más rápido que pueda cuando jueguen conmigo, o sea, me estresa un chingo. Siente que es de las cosas que más me estresa. Uy, no. Dani, ya te voy a expulsar, por mamón. No, es que se me puta. Ya es el iPhone 14, carísimo de París. Hola, hey Sergio, gracias por tus casi 700. Sí te estafaron, porque era chino como... Sí, aguanta, a veces le sale el lumbre de la... Güey, jugando con, no sé, con el aire acondicionado ahí. Yo cuando se me calentaba el teléfono antes lo ponía de que en el aire, se los juro, en el aire lo dejaba ahí. Sí, que lo saque, por ma... y todavía prepare, deja de preparar. Oigan, gracias por su apoyo, por estar aquí, en serio. Vamos a hacer Chupia Streamer el día... güey, no ha venido Leo. El día viernes. Agrégame. Ya te tenía, según yo, ¿no? Me eliminaste. Eres grosero. Neta que sí me eliminaste. O sea, ¿es en serio? ¿Por qué haces eso? Hola, Dani. Ya te tenía agregado. ¿Por qué me eliminas? Vendo iPhone en 1000 pesitos, son chinos y robados. Quiero uno. ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo está? ¿Qué pedo? Ya avisaste que no sea la víctima. ¿Hasta cuándo? Ah, ¿quieren que juegue ese? El full no sé qué chingados. ¿Cuál gracias? ¿Por PayPal o por dónde se te hace más fácil? No se olviden seguir la página, activar la campanita, compartir entre tres. Te faltó comentar. No me apareces. Me llamo Isamar Gaming, pero igual ahorita te busco. Pero sí te tenía agregado. O sea, ya es como la tercera vez que te agrego. Porque acuérdate que tenía otra cuenta. Oigan, cayó gente porque no había nadie. O sea, es pregunta, pues. No, ¿verdad? Oh, sí. Ok, sí hay gente. Casi no escucho el juego, lo voy a subir. Espérame. Ya verán, con un chino no sé, joder, cómo se le ve la cara de menso. Esa. Pues me agradece en la otra. Pero te pasé a esta. ¿Te había pasado esta cuenta? Buena. Te había pasado esta cuenta, pero ya me habías aceptado, de hecho. Tengo sabritas con chile y chamoy. No, me gustan con con puro chamoy, perdón. Me gustan con chamoy y con limón. La verdad, el chile no me gusta mucho. O sea, no me gusta comer mucho chile porque luego me duele la panza. Y con el chamoy no pasa eso. Acá, y mira el 4. Marked a location. ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo está? Acabo de aterrizar. ¡Hola, Binar! Hola, te extrañé. Hola, Brooklyn. Y se me puedes... Oigan, debo muchos sinks. Debo muchos sinks. El día viernes nos vamos a hacer un directo largo. Quizás sea un extensible. Vemos. Quizás sea un extensible. No lo curaste. Sí lo curé. Quizás sea un extensible. ¿Dónde compras los UC? Ni idea. Bueno, quizás sea ahí en la parte de arriba, pues. Sí sé dónde, pero ahí. Ah, ya. Quizá un extensible, un chupi stream o algo así. Beneficios de colapso. Aparte de viaje, todo pagado a Dubái, $100 cada mes. A la madre. Oigan, sí, háganse colaboradores.
Háganse collabs. El que sea colaborador en este momento. Para cuando el extensible. Estaría perro, ¿no? Pero es que el pedo es de que voy a tener que hacer directo durmiendo o qué. O sea. No sé, ya mínimo comiendo o así, no sé. No aguantaría 12 horas aquí, entonces tendría que hacer directo desde mi cama o algo así, porque neta yo no aguantaría 12 horas aquí. ¿De qué hablan? Está lavando trastes. Estamos hablando de que quizá haga un extensible. O sea, porque pues ni hago nada los fines. La neta ya no salgo de fiestas. No me gustan las fiestas ya. Siento que cambié mucho. Y eso está bien, o sea. Ando en 1 o 2 meses. A la madre, ¿por qué tanto? No mames, en 2 meses. ¡Ay, sí! Güey, si me dejan 3 días no voy a poder ir a la escuela. Perre cargando estrella. No. En vacaciones. Isa de agua eres. Olis. Oigan, imagínense que sea un extensible. O sea, no voy a poder ir a la escuela. Aquí, entonces chique. Tengo que hacerlo en vacaciones. ¿Dónde? ¿Ahí? Aquí. Ay, ya lo vi. Tiré granada. Ya. Ese no era bot. Pero ese no era bot. No. Extensible de 5 horas. El domingo fue a la playa después de 2 años. Y había un lobo marino en la arena. Acá hay un chorro de lobos marinos. O sea, demasiados, demasiados. Y de hecho hace poco andaba un tiburón y se los andaba comiendo. Pero que valga la pena. Y es que el extensible es por estrellitas. O sea, cada tantas estrellas es una hora más. Y así. Y pues, ¿qué les digo? Eso no depende de mí. Eso depende de los donadores. ¡Viva Sonora! ¡Viva! ¡Hola, Ángel! ¡Viva! Era yo. Vieja huevona. Por cierto, me llamo La Venus. Es que mi amigo usa mi cuenta. ¡Ay! ¿Por qué no te llamas la Isa? ¡Presta! ¡Presta! ¡Presta la cuenta! No, la neta me da miedo jugar en cuentas que me presten porque vivo con el miedo de que la baneen. Qué miedo. No va a nadie, oigan. Un mil. ¿Qué? 1000 por media hora. La neta, la única vez que he hecho extensibles. Yo les cobraba 2500 por 2500 por hora. Y después se dieron a 5000. Es que sí me pasó. Es que antes tenía mucho apoyo. Y solo una vez hice un extensible. Iban 8 horas. Hice 3 y me fui a dormir. Y dije, ay, no, se las debo. Y nunca las repuse. Pero es que antes tenía muchísimo apoyo. O sea, muchísimo apoyo. Y era como de que pues no podía quedarme tanto tiempo. Y pues sí. O sea, sí. Sí recuerdo. Igual antes también les vendía las horas de stream. Por ejemplo, cuando yo iba a cortar y era como, ya voy a cortar. Y me decían, 5000 por otra hora. Y yo como, ah, ok, 5000 por otra hora. Y me quedaba otra hora. Y así empezaban a comprar horas. O sea, fue muy random, pero sí. La verdad me contesta más o menos. ¿Eh? Eso sí es mentalidad de tiburón. Hay gente aquí. Emprendedora. Acá arriba. ¡Hola, Mario! Te extrañé. Bienvenido. ¿Cómo has estado? Help. Watch out. Espérame. Watch out. Remata el güey. Déjale, voy a rematar al compa acá arriba. Y voy a ir a la antena. Espera, nada más voy a rematar por mamones. Y ahí quieres revivir. Muerto. No. No, porque tuve que ir a rematar a ese. O sea, queda uno de ellos. O dos. No, ese se murió de una. O a lo mejor. ¡Kiara, bienvenida! En fin, ya me banearon. ¿Qué pedo, Fer? Oye, de agua, prieses. Para llegar al Hermosillo. A la madre, está bien lejos. Está guapa, así que no lo dudo. ¡Hola, Smith! Sí, sí, que ni te da que te banen. ¿Qué dices?
No alcancé a leer. ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo está? Acabo de aterrizar. Dejen revivo. I'm recalling a teammate. I got supplies. Thanks. Descansé por ahí, anda la gente molestándola. Ah, ya lo leí. Me hizo daño el sándwich porque... ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Qué milagro que vienes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ando aquí viendo los límites de comentarios. Pues, ¿qué le haces o qué? ¡Hola, Morales! ¿Hay gente? ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo está? Acabo de aterrizar. Me voy a ver full rush porque, pues, tenía muchas ganas de jugar, se los confieso. O sea, muchas, muchas ganas de jugar. No veo a nadie. Hay gente de este lado. Hay gente allá. Ok. Me acordé de algo y me quedé pensando así. Tipo como cuando estás todo tranqui y te acuerdas de algo. Muy bien, me alegro. Eso, babona. Me alegro. Y qué bueno que estás bien. ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo te acabo de aterrizar? Ay, no, yo soy una enfadosa cuando se me pegó una canción. Nadie en Facebook que anda loquito, solo vengo... Oigan, Facebook, neta, me tiene súper decepcionada. O sea, súper, súper, súper decepcionada. Ahorita hice un directo... ya mucho stream. Perdón, ahorita que entré a la configuración de la página, ya me quitaron el strike. Pero les apuesto que me lo vuelven a ver como en 3 días. O sea, neta, Facebook... Eso no hay arriba, Isa. Facebook anda un asco de plataforma. Ya. O sea, se los juro, Facebook, nombre. ¡Hola, Jonathan! Bienvenido. ¿Quién me dijo la linda? Ay, el Morales. Oigan, ¿quieren que haga stream en mi otra página ahorita? Watch out. No mames. No, pinche campero. Güey, se mamó. Ni lo vi. La verdad, ni lo vi. Remátalo, remátalo. Por mamón. Eso. La antena está bien lejos. 230 metros para revivir, pero... Te acaba de caer una paracaídas atrás. Ahí. Está con él. Please recall me. Watch out. Desde siempre... ¿Ves que desde que empezaron a dar sus bar casi seguido desde hace un año más o menos? A varios les fue mal. Pues sí, eso sí. Pero pues yo no puedo quejarme, o sea, mis vistas bajaron, pero mis seguidores se mantienen fieles, o sea. No importa. Era ahí. Ahí. ¡Eso! ¡Nada! Oigan, pero ya díganme si me extrañaron mucho. Bueno, Isa, es que no lo vi, me marcó el mapa nada más. Valencia, gracias por compartir. Hola, Daniel, ¿cómo estás? O sea, solo marcó el mapa, pero la verdad no lo vi. ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo está? No quiero ni cantar canciones. A ver, díganme una canción random. Uy, la de puerco araña, sube, sube con su telaraña. Güey, ya no puedes revivir, regrésate. No, ya no. Ah, ya vi que por allá está la zona. No veía. Sube, sube con su telaraña. Yo siempre fiel, mentira. Yo sí te extrañé. No me digas así. Sí te extraño mucho. Déjenme abro el directo, va. ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo está? Acabo de aterrizar. Oigan, esta es mi página. Ya valí, ¿por qué parece tan mal? Esta es mi página, mi nueva página. Para los que quieran irme a seguir, se los voy a... Neta, se los voy a agradecer con todo mi corazón que me sigan. O sea, si ustedes me siguen, yo los voy a amar mucho. Y prendemos stream mañana. Y es que quiero llegar a los 900. Creo que son 900, a ver. O 800, la neta, no sé. ¿Puedo ser miembro de dónde? Ah, no, 800 seguidores.
¡Qué mamá de cabeza! Oiga, ahorita la neta ni siquiera ando viendo las vistas. Es que es súper normal que ahorita ande con pocas vistas. Pues por esperar que prendieras. ¿Sí cuenta? Eso. ¿Y por qué no me dijiste? Y se aprende o algo así. Hay que darle un carkin. Pero no se revive, ¿eh? Pónganse abusados. Después de esta va código. Para el que quiera. Ah, dije, agrego al Porfirio. No me acordaba. Es 5831. 5831 055 266. La Venus. Me eliminaste. Eres cruel. Te lo juro. Eres malo. Ahí te agregué. Pero te lo juro que sí te tenía agregado. Y me eliminaste. Me eliminaste. ¿Por qué eres así de cruel, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, no. Hola. ¿Quién llegó? ¿Alguien dijo hola, no? A ver, ¿dónde leí hola? No me siento cómoda de enviar mensajes al grupo. ¿Por qué? Es que pues no estás acoplada, pero pues... 2 años aquí, nunca has pronunciado bien mi nombre. Güey, no tienes 2 años, mamón. O sea, no es cierto, no tienes 2 años ni de pedo. Un chorro de tiempo te fuiste. ¿Puedo entrar de nuevo por código? Que sí, si quieres, sí. Hola, doctora hermosa. Te invoqué. Te manifesté con todo mi corazón. Lee su propio hola. Es que tengo abierto el directo aquí y tienen, o sea, ahorita que lo abrí se me hicieron para arriba. Y ajá, fue como de hola. Y pues ya, leí un comentario viejo, pues. Te lo juro que no te he eliminado. Yo digo que sí, te lo juro. Tu propio hola. ¿Que vino ahora versus? No, qué hueva. ¿Quién juega versus, Chili Willy? Ya. Nadie juega versus ya. Ahora todos somos amigos. Los versus son para bots, como tú. ¿Qué hubo? Diana, te juego un versus. Te extraño. Te extraño, preciosa. Nunca me fui. Ay, güey, hubo un tiempo que no venías. Ni siquiera estabas aquí, ni existías aquí. O sea, te lo juro, yo me acuerdo de todos. Perdón, me reí en inglés y español al mismo tiempo. Sorry. Sorry. ¿Quién se ríe con H? Ja, 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 ja. Eres un poquito raro, Un poquito raro. Oye, ¿esa cuenta cuál es? Andrés. Es que tiene mucha. ¿Qué pedo? No empieza. Ah, ya. Tienes un chorro de cuentas. No mames. ¿Cómo tarda? ¿Qué pedo? Ay, no, qué horror. Tardo un chorro. Yo sí. Yo sí. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Pintamos toda la cacha. Uy, dile a Diana que te tire para los versos. Aunque disfrutaría de dispararle a su cajita. ¿Por qué eres tan tóxico? ¿Y por qué tienes esa foto? Foto fea. Oigan, extraño mucho al Martín. No ha venido a los directos. ¿Qué hubo, bebé? Oigan, ¿pero quién es streamer favorita y por qué yo? Quiera, ¿dónde te vives? Son las 11:20. 11:22. Me gustaría aprender directo la nueva página ahorita. Pero no. O sea, siento que es muy noche. Quizá aprende en la mañana antes de irme a la escuela. Quizá. En 2022, en 2020, sí. No prendías tanto. Empecé a venir más cuando prendías con más constancia. En 2020 prendía en las noches. Sí prendía con constancia, pero en las noches. Es que hubo un tiempo que quité los directos de la mañana. Y, o sea, aún ni siquiera no he podido como recuperarlos. Y es que mis directos eran en la mañana, mañana. Tienes mi estrella favorita, la más hermosa de su casa. Ay, qué mentira. ¿Estamos en Gronos? Mi hermana está más bonita. Let's go. Güey,
¿Cómo bostezo? Lo que bostezas, Isa. ¿Qué hubo, bebé? Acá, 2323, hora espejo. ¿Alguien se está acordando de mí? Vi, cayó gente aquí al lado con nosotros. ¿Pero quién? ¿Pero quién será? Marked a location. Ahí vi. ¿Dónde? Ahí y en la de arriba. Watch out. Marked a location. Vamos por ese de aquí, ¿no? Que no iban a ir, mamones. No mames, te noqueó. Te viste bien, bot. Oye, aquí está. Selenino Reyes Jr. envió 200 estrellitas. Ah, huevo. Métete. ¡No! Güey, qué manco te viste. Te mamaste. Selenino, gracias. Déjenme río. Celerino, gracias por tus 200 estrellotas. Y otra escopeta, Celerino, gracias por esas 200 estrellas. Muchísimas, muchísimas gracias. Güey, había dicho que iba a tirar código. Thank you por jugar conmigo. Te mamaste, Dani. Pues, adiós. Pero es que, ¿qué hiciste? O sea, le cargaste el arma, ¿no? Me quedé sin balas y me puse a recargar. Ay, no sé, me dio risa. No cerré la puerta, Alejandro. No, güey. Y de Alejandro con M24, o sea, no seas mamón. Ay, no. Estuvo chido, la verdad. Pero pues, ya llevamos 3. Ya había dicho que iba a tirar código. Vale, pues, adiós. Adiós, bye. Güey, estuvo perra la partida. Mira esta Lilia. No me va a aceptar. Ok. Esta de blanco. Si ando de blanco, de hecho. Bueno, tiro código. Quien quiera jugar puede entrar, ¿va? Clásico. Ranque. Siu. Ahí está. Pueden volver a entrar. Me consta, la Daniela es una diosa y así es lo que está maravilla. Nadie se le equipara, dice. Aprende a escribir primero, burro. Furro. Anda como si fuera versus. Neta, ¿qué pedo? O sea, cuando vi que no quería hacer en 24, sí fue como de qué pedo. Ojalá mis maquillas también te dieran risa. No mames, yo, tú caes en caja. O sea, tú sí, no mames, yo. O sea, no, yo. Las tías me dan coraje, no me dan risa. Ay. Isa Martí, ay, mi ma. Ay, mi madre, el bicho, siu. No sé decir eso. ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo está? A ver, voy a ver quién está. No hay nadie. Hola, Josecito, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a ver si agarra Karkin. Quiero jugar Karkin. Me picó el mosco en la pierna y ya no aguanto. O sea, me dio comezón. Que me pegue dengue, que me pegue dengue, que me pegue dengue. Para no ir a la escuela. Ah, es que fue la Nicaragua que encontré y la me robó las balas. Creo que la de las balas fui yo, me perdonas. Creo que esa sí fui yo, porque ya había visto el M24, pero pues ni de pedo la agarraba, ¿sabes? ¿Pero quién traía la M4? ¿Quién era? Es que no mames. ¿Qué hubo, bebé? ¿Cómo está? Acabo de aterrizar. No mames, no digas eso. ¿Dónde queda la escuela?
Pero yo nunca sería una esposa mantenida, ¿eh? O sea, yo nunca, nunca, nunca sería una esposa mantenida. Nunca. Nunca. Lo que pega, Sisa. Obviamente es sarcasmo, ¿eh? Sí sería una mantenida. Con que llegue un güey y me diga, ¿sabes qué? Salta de la escuela, yo te voy a mantener toda tu vida. Vente a vivir conmigo. Ay, me voy en chinga, se los juro. Que me diga, ¿vas a dejar de hacer directos? Ajá. Que me diga, ¿vas a dejar de hacer directos para que no te vea nadie? Y ajá. Y ya me salgo de la escuela en chinga, en corto. No. Pues también casi siempre dice directo a Pachinki, directo al matadero. Pues ponte las pilas, apréndele. Yo siempre quiero crearme un brazo. No mames. Qué mamá es esa. Y si te mamaste. Ya te acepté. Va, ¿quieres jugar? Hola Isabot. Hola Néstor, ¿cómo estás? Me extrañaste. ¿Extrañaste? Ay, ¿cómo extrañas al gato con botas? La verdad. Ay, me da mucha risa el gato con botox. Con botox, perdón. ¿No te das cuenta con nada más de laboratorio? No, yo no tengo... Yo no tengo cuenta chetada, la neta. Una vez tuve una y me la prestaron. Me la habían regalado, pero luego me la desregalaron, yo creo, porque pues... ¿Cómo te explico? Te saco de hacer directos y ganas... No es cierto. Obvio no. Un güey que diga... ¿Sabes qué, Isa? Que sea tóxico como me gustan. Tóxico, celoso y posesivo. Y que me diga, claro, no, te voy a sacar a hacer directos. Y ya. Y de la escuela. Y ajá, que me saque a hacer directos, claro, y de la escuela. Y que ya no me deje hacer directos. Estoy enferma. Ya ni me acordaba de ti. ¿Nunca te ha dado curiosidad? No, la neta, siento que duele mucho. Ay, a la madre. Dispararon, ¿eh? Oye, escucho a alguien en mi casa. Cuidado. Tengo 3 años y me dejando PUBG y siempre caigo en el grupo de 5 casitas. No mames, yo, pues ponte las pilas para que aprendas y te defiendas. O sea, está bien mejorar, ¿sabes? Mira, la está haciendo el del bot. Espero no vayas a caer. Ah, no. Ya me voy, me salas a la diosa. Ay, ¿a dónde vas? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o les peleamos? Ok, te sigo. ¿A dónde vas, Néstor? ¡Néstor! ¡Néstor! Sí, me asustaron, la neta. Me asustaron esas estrellas. ¡A la madre, el celerino! ¡A la... Bueno, ya que suenen. ¡No veo, no veo! ¡Hola, Tris! ¡Bienvenido! ¿Cuáles van a sonar primero? ¿Las de celerino o las del Tris? ¡Muchas gracias! Gracias, Celerino Reyes Jr. por Celerino, tus estrellotas. Muchísimas, hola, muchísimas, hola. Gracias para ti. Muchas gracias por esas 530 estrellotas. Te las agradezco muchísimo. Hola, hola. Entres Carmona, ¿cómo envió estás? 50 estrellitas. Bienvenido al directo. Oli. ¿Qué andas haciendo? Muchas gracias por tus 530 estrellotas. En serio, te las agradezco con todo mi corazón. Hola, Tris. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Qué milagro. Estaba acá en Facebook. La traición. La traición, hermano. Espérame porque no quiero que me funen. Se metió a la casita, pero no sé si hay gente. Voy a avanzar. Dame cover, apunta a la casita, ¿eh? Le di una bala en la pata.
Le di una bala en la pata. Aquí tra. ¡Ey, qué follow tiene este vato! Tranquilo, perrero, sola. Bien, gracias a Dios, me alegro. Hace las letras. ¿Cuáles letras? Ya tengo sueño. Es que eres todo un señor ya. O sea, eres todo un señor que se duerme temprano. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Un chavo ruco. ¡Hola, James! Bien, ¿y tú? Me duele un poquito la garganta. Oigan, me clavé con una serie. Y la neta, hoy no me voy a dormir sin terminarla. O sea, hoy no se duerme hasta que no se termine la serie. Hola, Mario. Bienvenido al directo. Espero que te la pases de pelos. Hola, Carrillo. Hola, Carrillo. De pelos, güey. No, güey. Me cansé de esperar mi mod, pero si ya no vengo. Ay. Ya te lo iba a dar, pero pues conste que no quieres venir. Ay, la mira al 3. Me robé una kill. Por acá hay Watch gente, out. pero pues no lo veo. Ah, ya lo vi. Mark the location. Te ayudé, para que no digas que lo mataste solo. Muchas gracias, amigo. Sos lo más. No va a los demás. Qué coraje que te maté un campero. Saludos desde los ojos. Todo bien, pero con sueño. ¡Saluditos, Andreu! Un meme con la cara de Isa, pero pelona y que diga de pelos. Watch No sé out. por qué dije eso. Watch Obviamente out. nunca lo digo. ¡Ay, güey! El de atrás. Buena. Mira acá, por Watch acá me out. noquearon. Ahí viene Watch bajando, ya lo out. hice. Claro, ¿cómo no, mi pana? Thank you. Gracias. ¿Qué serie ves? No sé cómo se llama, como Aprendiendo a Vivir o algo así se llama la serie. Es de jóvenes, o sea, es de niños de prepa y secundaria y así. Pero no es una serie grande, o sea, es una miniserie. Por eso la vi, porque pues dura muy poco. Y no me gusta clavarme en series largas porque luego pues no hago directos. No, hijo de su madre. Watch out. Creo que ya vale. Estoy cover, estoy cover, estoy cover, estoy cover. Estás muy lejos. Ya estoy cover yo. Me voy a venir para la piedra de Marked a aquí. location. O vete a la casita y me voy para allá, como quieras. No lo había visto. No es lo mismo un banco entrando a un yate. Watch ¿Qué? out. Watch out. Thank you de nuevo. Ocupo concentrarme. Ay, no. No. Eran los dos. Por eso me había puesto de ese lado. Entonces, no hacías directos antes por ver Betty la Fea. No, Betty la Fea, guácala. Jamás, jamás. Pero, ajá, el Netflix, el Netflix. La Rosa de Guadalupe. No mames, de la Rosa de Guadalupe ya me aventé todos los episodios. Oigan, yo conocí a un güey de la Rosa de Guadalupe. O sea, el día que fui a la fiesta de Smirnoff en México, cuando fui a México, había un güey ahí que salía en la Rosa de Guadalupe. Es uno pelo chino rubio. Y pues, no, o sea, todo el mundo sabe de quién hablo, de verdad. Este güey ha salido en todo, yo creo, los episodios de La Rosa. La neta, en el momento ni lo conocí, o sea, ya hasta después, ya fue que dije, ah, no mames, era este güey. Pero, ajá, o sea, creo que ya está viejo, no sé cuántos años tenga. Pero es uno que siempre sale. Ocupo concentrarme, le elimina, pero estaba noqueada. Hola, Hugo. Me está picando la etiqueta. Pues linda noche, Isa. Descansa. A mí se pasaron un rato cuando venía agüitada. Adiós, preciosa. Me alegro haber influido en tu estado de ánimo. Y pues, están chismeando estas morras. Y pues, descansa. Te quiero mil. A ver, voy a tomar agüita.
No, el chavo de la bicicleta no. El vato de la bici no. Uy, ese mundo todo lo conoce. Ay, sí. De hecho, una vez vi en un TikTok que estaban investigando quién era el que sabe la Rosa de Guadalupe al inicio, el de la bicicleta. O sea, no mames, ese güey es famosísimo. Les juro que si ese güey se abriera ahorita un TikTok, un Instagram, me dijeran, ¿saben qué soy yo? No mames, ese güey va a hacerse súper viral. ¿Quién sabe que se puede ver todos los episodios de La Rosa de Guadalupe? Son más de alguien. Yo. Créeme. O al menos sí. Es que no mames, ya me los aventé todos. Y ese no es rubio ni güerito. Es que no sé cómo decirles quién es. Pero lo vi en un meme, pues. Yo lo vi en un meme en Facebook y dije, no mames, era el de la fiesta. O sea, ajá. Pero pues no le hablé, era bien mamón, la neta, o sea. O sea, ajá. O sea, él es gay, pero neta, de así mamón, pues. Mamón, que no es buena onda. Bueno, otra. Se me fue esta madre. ¿Qué hubo, bebé? Cometa, acabo de aterrizar. Mejor vamos a darle el Ibic para revivir. Y así. Mi mamá me obligó a ver eso con ella de nene. Gracias a ella soy un nene grande. ¿Va? Güey, y por ejemplo, a mi papá neta le caga ver eso porque. Porque pues no mames, siempre pasan lo mismo. O sea, siempre, siempre son los mismos episodios, nomás cambian los personajes. Siempre es con la misma lección. Y es como de que, güey, ya, métanle cerebro, métanle coco. Perdón. O por ejemplo, lo que nos da risa es de que en el dicho ya no. Gracias, Eric. En como dice el dicho, ya ni meten dichos, ya es más de que ponen frases, de verdad. O sea, ya no son dichos, ahora son frases. Esperma. Tin, 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 tin. Te mando mensajes en el grupo de colaboradores. Mandé mensajes en el grupo de colaps. Deberían llamarlo como dice la frase. O sea, de verdad. No voy a hacer RBD. A mis 15 sí, pero RBD no. De hecho, no recuerdo. O sea, tengo como recuerdos borrosos, pero no. No sé el contexto de RBD. Y soy rebelde. En el ya sacan frases sacadas de la pared de un baño. No mames, en el dicho nada que ver, ya no es el dicho. O sea, les digo, ahora es la frase. A mí me gustaba mucho a mis 15. A mis 15, la vida. Hijo de su madre, me van a matar, ¿eh? Por babosa, por andarlo granadeando. Estoy cover, estoy cover, estoy cover. Me di bien full ruchera. De hecho, no me pueden dar aquí. Me mamé. Si hubieras visto lo que hice. Ahí vienen, pero no hay pedo. Thank you, thank you, thank Ay, está tocadísimo el güey. Te viene el otro, cae en el techo, en el techo. No, eran dos. Te. ¡Ay! Estoy muteada. Es neta que estaba muteada. ¡Ve, te pones a escribir! ¡No mames! O sea, también tú que te pones a escribir. Saluditos, Cristian. Eran buenos tiempos de salir el vato que también salía en Soy Luna. Desmuteate, pues no mames. O sea, yo muteado y tú ahí escribiendo. O sea, no mames. No mames.
Me tomé una foto bien bonita ahorita, pero no la subí. Llegó la Liliana. ¿Quién quiere jugar? Pero que acarré, ¿eh? Que acarré. Excelente partida. Oigan, ¿cómo que en carro? Es que, o sea, somos dos, está complicado. Pero acá, puro que de 8 para arriba, por favor. Hola, Leonita, bienvenida. Oigan, ya conocí a mi ahijado, por cierto. Ah, mi ahijado. Pues voy a ser madrina, ¿cómo la ven? Y ya conocí al niño. Está muy bonito. Sí, sí que... Es que vino la Liliana y me acordé. Está muy, muy bonito. No me agarré el internet. ¡Esa mamona! Yo escuchando que me hablas, pero con delay. Pues no sabía que estaba muteada, la neta. O sea, te estaba hablando, pero... Sí. Yo quiero jugar, pero no estoy ahorita para dar carrito. Yo estoy para que me... No, estás viendo yo. Estás viendo. Y el Pino, ¿por qué no anda jugando? De hecho, mandé mensajes al grupo, pero pues no, nadie me respondió. Dormido. ¿Quién se llama dormido? ¿A quién se parece? No sé, la neta. Yo no sé, o sea, no encuentro parecido a nadie. Pero sí está muy bonito. Pero pues no sé a quién se parece. Dale en el ángel. Nada, mames, nos van a hacer caldo. ¿Cuándo vas a venir, Liliana? ¿Qué día es ahora? Septiembre. Oye, ya mero es tu cumpleaños en octubre. Falta mucho. Falta mucho, 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 mucho. Mucho. Apenas van haciendo ya más grande. Y es que exactamente, o sea, a los niños siempre les cambia la cara cuando están chiquitos. La neta, yo nunca he cargado un bebé chiquito recién nacido. Exactamente un mes falta. Y sí. Y fue 27. A ver, ya. Es que no conozco, o sea. Te puedo, mamá. ¿Qué pedo con ese güey? Sí, hola, ¿cómo está la niña más linda? Hola, John. ¿Por qué vas llegando? ¿Dónde andabas? Que baniemos, dice. El André. No mames. Uy, la neta, que la próxima vez que gane algo así grosero, sí los voy a silenciar, ¿eh? Estudiando, ya sabes. Ay, cállate. Cállese. No creo. No creo. Eso, Tilín. Hola, Jonathan. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Qué milagroso que andas por aquí. A los 15 la vida es en donde estás tú. Hola, Dieguito. Oigan, ¿saben que era algo que me pasaba hace tiempo? O sea, les estoy hablando ya de hace años. Bueno, en realidad les estoy hablando de hace como 2 años. ¿Qué? ¿Gato, juegas o qué? ¿Gato, quieres jugar? Bueno, ya espérate la otra. Ah, les estoy hablando. Hasta algo que me pasaba era como tipo acordarme de alguien y que ese alguien me hablara, ¿saben? Era como, por ejemplo, estaba con mi mejor amiga y era como de, wey, ¿qué sería de esta persona? Y era como que me hablaba ese día o al otro o a los días. O sea, bien extraño. Me ahogué. Y hermano Maxi. Diego, ¿por qué no habías venido? Créeme, en los últimos semestres se pone pesado. ¿Qué estudias? Buenas noches. La cuenta. Dieguito Pambicito Moxito. No mames, nunca había leído tu nombre. Nunca había leído tu nombre. Ay, no, ¿a poco si eres el Moxito? Bien, y tú, bonita, también.
Me dio risa su nombre. A ver, díganme, Isa la boxita. No, no, es que es tarde. Si así directo el viernes de fijo, sí. No. Ah, no, mamón, juega. Te perdí para hacer 2 horas. Te emociona tanta historia que eso se te va a la saliva. Ay, no. Me andaba muriendo. ¡Hola, Junior! ¿Cómo está? Me extrañaste. ¿Por qué no habías venido? ¡Holis! Estoy bien, ¿y tú? Siempre pasa, ¿te acuerdas de línea? Y de repente ya no me pasa, ya duérmase, hola. Ingeniería en sistemas, qué hueva. Ay, perdón, erupte. Sorry. Hola, Iwan. Iwan, hello. Hello, Iwan. Hey, cayó gente. Y vienen unos acá arriba. A su madre. No mames, que dejé el M, la UMP. ¡Ay, la granada! ¡La granada! ¡Qué sustote! ¡Ay, tengo 2 aquí, eh! I need a weapon. ¡Me viene con escopeta! ¡Aguante! ¡Ah! ¡Su madre! ¡No, güey! ¡Está aquí! ¡Está el último! ¡Está bien bot! ¡Ay, no! ¡Son 2! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Gracias, señoras! ¡Que te extraño! ¡Güey! ¡Es que ando bien bot porque no he jugado nada! ¡O sea, nada! ¡Pero están bien mancos! ¡Mi novia! ¡Safo! Me creas y te digo que te estaba extrañando. ¿Y por qué no habías venido? Sí, está solo tu emote. Hola, Juan. Hola, Pablo Fake. La tuya en vinagre. ¡Ey! Muchísimas gracias. ¡Ay! Gracias. ¡Ay! No, güey. Valemos madres para jugar solos. Junior Corona envió gracias, 200 Junior, estrellitas. Por tus 200 estrellotas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Oye, ¿quién quiere jugar? Gato, conéctate. Es que el ángel nunca juega conmigo, por eso no lo invito. Oye, conéctate, gato. 5 perras casas y son las perras que apenas encontré, mamá. No mames. A mí mataron por babosa. Buenas noches. ¿Quién me dijo buenas noches? No vi. Es que me salen con delay. No manches, Dieguito. Ay, pero... ya. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién juega? ¿Quién va a darle 50 gratis? Yo también quiero jugar. Conéctate. Me duele la garganta. Y lo busqué. Gato, conéctate. Gato. Gato. Gato, si te conectas me vas a caer bien. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Pinche gato, de seguro ya se fue. Y te dejo que le tires la onda a Diana en mi directo. Hacerse en directo, me tengo que ir a dormir. Ya tengo casi las 3 a.m. ¡Ay! ¿A qué hora entras a trabajar? No seas llorón, Porfirio. Es temprano. Es temprano. Mira, no te duermas. O sea, de perdida que media hora más. Es que no mames, estaba viendo que puse. Necesita. Ya. Pues no mames, me ganaron los 4 wenderos que querías. Tienes que poner un poquito más atención a las partidas. ¡No mames! ¡Eran los 4! ¡Aguanta! Pero tú qué... ¡Conéctate, Junior! ¡Conéctate!
Conéctate, por favor. Conéctate. Te voy a invitar. Ay. Y lo busqué. Déjenme ver historias de Insta. Dice, ¿qué rifan aquí? Andan rifando. Ya vi. Perfume. Y aquí. Yo viendo las historias. La foquita no ha venido. Junior, conéctate. Güey, qué raro que el día de hoy, en especial, tenga súper, 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 súper poquitos conectados. Bueno, así inactivos, pues. Normalmente tengo un chorro, pero hoy no. ¿Qué pros somos? El terror de todo PUBG. Junior, conéctate, neta. Mira, si no te conectas, voy a llorar. Tim, gracias. Oye, muchas gracias. Para ti. Muchas gracias. Ay, mira, se vio la serie. Para ti. Gracias por Junior tus 200. Junior Corona envió 200 estrellitas. Me invitas. Si me vas a carrear, sí. Gracias, Junior, por tus 200 estrellotas. Muchísimas gracias por su apoyo, oigan. En serio, los abro demasiado. Gracias por apoyarme tanto, tanto, tanto. Te quiero tanto, 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 tanto. Me acordé de la canción cada día un poco más. Tengo celos para dormir. Me empiezan a olvidar. ¡Hola, Marvin! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, 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 oye. Está bien. Entonces, descansa. Que tengas una bonita noche. Gracias por haber venido al directo. Gracias por tus estrellas, Porfirio. Nos vemos mañana. Mañana voy a aprender a stream temprano, ¿Qué tal estuvo tu día? Pues no fue el mejor día. Fue un día malo, la verdad. Que ya no puedo más. Fue un mal día, o sea, fue un mal día. Pero estamos bien, o sea, es lo importante. Yo bien nostálgica hoy. Es que ya tú sabes, la Isa en sus días es bien chillona. Te quiero tanto, 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 tanto. A ver, ¿no habrá minizonas o algo así? No, no hay minizonas. Un payload, no, guácala. ¿Cómo se llama el de arena el nuevo? Es este, ¿no? Este. Adiós y pasen la noche. Descansa, gracias por todo tu apoyo. Sueña bonito. Canta esa, ¿cuál? ¿Cuál, Junior? Ya tú sabes, yo soy Rocola. Tú pídeme una canción. 8000 estrellitas la canción. Streamer crecida. Hoy me preguntaron que... Hola, chuponcito. Que cuál era mi cerveza favorita. Y yo contesté. Qué ganas de que alguien me cante esa canción. Cervezado por su boquita. No me la sé, la neta. Bien desafinada. Es que no me la sé. Hoy me preguntaron. Ya duérmete. Duérmase. Que me hipnoticen para dormirme. Que cuál era mi cerveza favorita. Y yo contesté. Me lo robaron los hijos de la chingada. Cervezado por su boquita. Se me cayó el teléfono en la cara por comentarte. Eso, el karma. Oigan, ¿ustedes creen en el karma? O sea, yo pienso que he pagado muchas cosas que neta a mí ni me tocaban. O sea, en serio, yo sigo como, no mames, o sea. ¿Qué esta onda? O sea, sí he pagado muchas, muchas cosas que no me tocaban de karma. ¿Los hijos de qué? No sé. En lugar de viernes de chupestream, que sea karaoke, a ver si como roncas duerme. Canto pésimo, canto muy feo, la neta. Para cantar me muero de hambre.
Isabella, gracias. Me salió otra frente. Como la del streamer o no tan grande. Sí soy. ¿Dónde está la chiquilla de las fotos? ¿Dónde está la chiquilla de las fotos? Me puse filtro. Sí soy. Sí soy. Hoy me preguntaron qué, cuál era. Un papure. No manches, vamos a comer. ¿Qué? ¿Qué vas a comer? Ay, sí tengo hambre, fíjate. Tengo hambre, oye. Algo les iba a preguntar. Get in the car. No mercy. Help. Target down. No. Déjenme curo. Dime qué se te antoja. Uy. No sé. ¿Qué se me antoja ahorita? En estos momentos quisiera comer. Me caería bien un sushito. Un sushi. Sí, un chef. Güey, yo siempre quiero comer sushi 24-7. ¿Se quiere hacer mi crush? Ya estoy. Watch out. Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita. Si puedes cantar a un buen productor, te harás una... Uy, es que neta, eso es no tener vergüenza. O sea, yo tengo vergüenza todavía, pues. Pero, pues... me duele mucho la garganta. Ya sé, un sochito. ¡Hola, Oscar! Ese es mi trabajo todos los días. Let's go. ¡Acepto! ¡Acepto un sochito! Me encanta el sushi. Me fascina. ¿Por qué está azul? A ustedes también les sale azul el mapa. Queda uno. Quedo yo nada más, uno versus uno, ¿no? Pero me lo va a cambiar. Y yo contesté... ser besado por su boquita. Rudez, perdón. Hola. No me dejé actualizar. El 2 me mató y se salió, pero lástima que no podía insultarlo. No mames. ¿Cómo te va a matar? ¿Ya ganamos todo o qué? Ah, es el último. ¿Por qué me sale el azul? Me mareó el azul, la neta. Se veía bien feo. Hoy me preguntaron. 100 estrellas se apaga. No, mami, soy un novis. Soy un novis. 100 estrellas. Nah, métele ganas. O sea, 100 no. O sea, dime, no sé, dime 10.000 estrellas y se apagas. Pues sí. Tú me mataste. ¿Cuándo? ¿Me perdonas? ¿De cuáles son tus favoritas? ¿De qué? ¿De sushi? Me gusta el... No sé, me gustan varios. Pero no me gusta el Tampico. Me cae gordo. Estamos peleados. Un bolillo. No, está bien caro el bolillo. Está bien caro. El otro día en la escuela me pidieron una noticia de tarea y llevé esa. El bolillo subió de precio. Bien caro está. ¡A la madre, Junior! ¡Ey! ¡Muchas gracias! Junior Corona envió 200 estrellitas. Sí.
Junior, por tus 200 estrellotas. Me agarraste aquí, que concentrada. Pero muchas, muchas, muchas gracias. Quiero un... No, cuando pido normalmente pido el cielo, mar y tierra, o pido pues de, o California, o algo así sencillo. Luego no me gusta como con tanta cosa porque pues, no sé, como que empalaga. ¿A qué hora te conectas mañana? Voy a hacer doble, en la tarde. Es que no sé qué hora tengas ahorita, para mí son las 12. Gracias, Felisa, 100 estrellitas. Mañana prendo, espero prender como a las 10 hora México, a las 8 mías. Y en la noche, o sea, en la noche y en la tarde prender como a las 5 de la tarde. Junior Corona envió 100 estrellitas. Pues ahí está, 3 bolillos. ¿A qué hora te conectas mañana? No. No. Óigame, no. No seas tacaño. Dime qué cosa no ha sido de precio. Yo. Mi corazón. Dame cargamento. ¿A poco no tienes? Ya ganamos. Mataron dos. No mames. Nos gusta la de tempura. La neta, no recuerdo haberlo probado. A ver. Pero sí lo venden, pero no lo he probado. Ah, creo que sí. No sé cuál sea. Me suena. ¿De qué es? De salmón, ¿no? Es que no, hace poco probé uno así y no me gustó. ¿Es el de salmón o cuál es? Dale en Pailoat, 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 Pailoat. ¿Cuál es el Pailoat? Oye, a ver, es el mic, a ver si me acepta. Si no me aceptas, te elimino. Te elimino. Te borro. De mi vida te boté. Código A. Sí, hay que traer codito. Pero denme carro porque si no voy a estar renovando, güey. Si me dan carro, voy a dejar fijo. Y si no, pues no. 10 segundos. La de camarón con pepinos. ¡Ah! Como los camarones. ¡No! O sea, son los camarones los tempra. Son los que he probado. Pero nunca he probado. Nunca he probado eso que dices. Ese sushi no, nunca lo he probado. Pero los camarones tempra sí. Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita. Y yo contesté... Ay, espérame. Ahí está el código. Pailoat. De hecho, me gustan los... El sushi de camarón. Porque sabe riquísimo el camarón con la Filadelfia. O sea, una cosa hermosa. ¿Quién está conectado? Ah, es el Gucho este. ¿Falta alguien? Oigan. ¡Ey! Muté el directo. Se escucha eco. Hasta mañana. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Hola, Rafa! ¡Ey! No me calles, no me estés callando. ¡Holis! ¿Falta alguien? Voy. Va. O esa. ¿Cuál es esa? No, sí está muy rico, la verdad. También, una vez probé un sushi de boneless. No, o sea, estaba rico, estaba muy rico porque era de pollo, pues, empanizado. Era boneless, o sea, en sí, el sushi. No, estaba muy rico. Muy, muy rico. ¿A qué hora paras? Yo creo que voy a hacer 3 horas, creo. Sí, hago 3. Hola. Y el micro prendido y salado como mudo. De chifrito. Ah, el empanizado. De hecho, me gusta el empanizado. Es que hubo un tiempo que estuve trabajando en un sushi. Y o sea, literalmente los empleados, todos los sushis que quedan, se los pueden comer. Entonces, no mames. A mí no me gustaba el alga. Me empezó a gustar el alga. O sea, de lo que comía me gustó el alga. Luego, también no me gustaba el sushi sin empanizar, el natural. Y luego empecé a comer natural. Pero, o sea, normalmente si a mí me das a elegir si yo voy a comprar sushi, yo lo pido empanizado y sin alga. O sea, pero no es como que me mamonceo. O sea, sí puedo llegar a comer el alga. ¿Me explico? La que tiene pescado. No sé cuál es ese.
Isa, te amo, nena bebechita friquitona. Esa mamada aquí. No, mami. Crudo cocido. Es que se llama empanizado o natural, ¿no? Te parando. Ay, que Oswaldo me pregunta cuándo vas a pagar. Me hubiera mudado en las islas. Si te quedaban bien cuadrados, se le salía todo. No, me quedaban chilos. Ando. Pero normalmente era como empanizar. A mí me ponían Entonces, empanizar. El de salmón no me gusta. marque, marque, Donde el mapa quieras, y donde quieras. El empanizado no, digo, perdón, el de salmón no me gusta. Y créeme que lo he probado y no me gustó. Igual, algo que a mí no me gustó es el ramen. O sea, lo probé. Una cosa, mira, yo estaba en un restaurante. Créeme que si no hubiera estado en un restaurante, me vomito. Güey, una cosa asquerosa. Y luego tenía huevo cocido. Guácala, se los juro, guácala. Es la cosa más asquerosa. Marquen, marquen a perro. ¿Y la tuna? ¿Cuál es la tuna? Esa no sé qué sea. Ya no hay armas ya. Me voy a cruzar. No sé cuál sea la tuna. Y hecho, ¿por qué andas callada, eh? Ey, eso. Nada más es que eso que electrolit de coco. Ay, no, es que yo tengo un chorro de años sin tomar suero. Yo siempre me deshidrataba y I me have supplies. deshidrataba, me así en tiempo de calor. Pero neta, yo nunca me tomé un suero. O sea, yo les voy a dar un tip. Si ustedes se sienten mal y pues neta no les gustan los sueros, no sé qué tan guango esté mi tip, pero a mí Anda. me sirve. Yo en vez de tomar sueros, porque pues mi mamá sabe que no, de plano no. A mí en lo personal, por ejemplo, mi hermana pues sí se los toma, ¿no? Pero a mí en lo personal me compra el Gatorade de lima, limón o el naranja, el de naranja, el naranjita. Uy, ese me encanta, el de naranja. Y el de lima limón, pero que es de limonada, sí. No sé, uno, hay uno que está bien riquísimo. Bueno, sí es de limón, pero no sé cuál sea. O limonada, o no sé qué sea. Pero, o también limonada mineral, me aliviana mucho. Pero si sí, normalmente me compra puro Gatorade. El Power no, Gatorade no. Estoy aprovechando la paz. No, que te iba a venir a madrear según ella. Mucho suero igual es malo, no lo tomen como agua. Güey, una vez me pasó eso, que andaba deshidratada yo. La de color medio rojito. ¿De qué es ese? No sé cuál sea. Por dos Andrés. ¿Quién me lo andaba robando? Ah, una vez me pasó que me deshidraté. Y resulta que se me fue el rollo. Ah, ya. Resulta que mi abuelita me dio un suero. Estaba en la secundaria, todavía me acuerdo. O en la prepa. No, secundaria. Y mi abuelita me dio un suero. Y güey, yo me lo tomé como agua porque dije, entre más rápido me lo tome, más efecto me va a hacer. O sea, más rápido pues. Para hidratar mi cuerpo. Güey, me dio vómito con el suero. Me dio vómito que, güey, yo creo que es la vez que he vomitado más en toda mi vida. O sea, yo me acuerdo que vomité todo el sillón de mi abuelita, toda la sala, todo, 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 absolutamente todo. Esa vez sí me mamé. Y pues también, otra vez que me ha dado mucho vómito, es una vez que me intoxiqué con el puerco. O sea, me cayó mal y pues duré años sin comer puerco y neta me encanta. No sé dónde hay gente. Ay. ¿Dónde habrá gente? Yo creo que para el medio, ¿no? Se te reinició el window. Algo así. Se puede decir. ¿Qué más podemos platicar?
Es que están serios. No sé por qué están serios hoy. Me asusta. Me asustan un poquito. Hoy me preguntaron qué, cuál era mi cerveza favorita. Mark the location. Ay, no, ¿por qué me pegaron esa canción? Y yo contesté. No va absolutamente nadie. Hay un bot. ¿Qué pedo con el mapa? Les digo, es que anda como bien calmado todo. No sé por qué ya no me engaño diciendo, oigan, ¿cuántos días tiene el mes? Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre. Tiene 30. Quedan 2 días para que acabe el mes. Fue un mes muy raro, la Watch verdad. out. Voy. Cuando agarraste una canción, esa me la pegaron aquí. A mí, mira. Ay, espérame. No mames. Es que la abrí, mira. Oye, ¿quién nos noqueó? Marked a location. ¿Vamos a revivir? Oh. Marked Espérame. a location. Marked a location. No los veo. A ver. Es que el Andrés, ¿dónde está? Si hubiera llegado por ti, ¿verdad? Voy por ti a ver si yo. ¡Hola, Doc! ¡Hola, Sopa! ¡Bienvenido! ¡Hola, Sopa! Sí soy, no puedes ponerme a andar cantando porque todo el día la ando cantando. Güey, hasta eso que a mí sí. Me parece un poquito estresante Sorry, eso. guachín, no era mi intención. A ver, cántame Muchas eso gracias, otra amigo. vez. Sos lo más. Ya la canté como 5 veces. El cuate está como yo, está más expectando que jugando. Ay, me. ¡A la madre! ¡Uy, con gusto! Las veces que quiera. ¡Hala! Güey, que me paguen por cantar. Excelente servicio. Ay, muchas gracias. Qué vergüenza. Qué pena. Qué vergüenza. Como la flor, con tanto amor. Gracias, Junior Corona, por tus Ay, me estrellotas. preguntaron qué, cuál era mi cerveza favorita. Canté y yo contesté. Y yo contesté, hijo de su madre. Watch out. Cervezado por su boquita. Canto bien turbio. Es que cuando no lo planeo me sale mejor. Tú aguanta, tú aguanta, que ahorita voy a cantar chilo. Era ese. Uy, gente atrás, en las casas. Hoy me preguntaron qué, cuál era mi cerveza favorita. Y yo contesté, pura envidia tuya, y yo, pura envidia. Y yo contesté. Cervezado por su boquita. Pero oye, ocupamos movernos de aquí. No, yo ya tengo, mira. Cúbrete. Watch out. ¿Lo rushamos o qué? Para ir a revivir. Son dos.
Uno. No va al otro. Watch out. No mames, ya lo vi. Watch out. Te estoy disparando, pero no lo veo. ¿Lo mataste? Ay, ¿qué es eso? Levanten a mi princesa, cabrón. ¿Cuándo entras donde te ofrecí el doble para que no lo haga? Cállalo, Junior, cállalo. ¡Hola, Rodrigo! ¿Cómo estás? Es que eres bien chila. Es que me caes muy bien. Gracias por venir a saludarme. Pero te invito a que te quedes un rato aquí con el streamer más buena onda que vas a conocer en tu vida. Güey, hay que ir a revivir, no mames. Ya pasamos toda la partida. Ya voy. Sí, el sí. A la madre, le respiran al micro, lo tienen en la cola. Ay, me preguntaron. Déjenme revivir porque se va a acabar el tiempo. Y tu tiempo, tengo uno aquí atrás, pero voy a revivir primero. No mames. I'm recalling a teammate. Watch out. Thanks. Yeah. Help. No mames, no lo vi. Watch out. Watch out. Ah, ¿qué pedo, Rafa? Lo agarraste de espalda. Aquí está. No, ya valió. Te está curando. Watch out. Pero igual ya valió. Está cargando la de 100 balas. Está atrás de la barda. Si le tiras una granada, lo matas. Ahí te va a salir. Está atrás de la barda. Se murió. Se marchó. ¿Y si sabes bailar? No, hombre. Ahí sí te quedó mal. Bailar no. ¿Qué música te gusta? Me gusta Yatra. Bad Bunny. Pero bailar, la verdad, no sé. No, vete, no llego yo. No llego. Tengo 6 botiquines. Si quieres, pasa por él. Me voy a hacer viejo y seguirá sin hacer directos en la nueva cuenta. Güey, no me presionen. O sea, realmente no saben. Les estoy diciendo, si no llegaste temprano, pues ni modo. Pero les estoy diciendo el estrés que tuve la semana pasada. Obviamente, si por mí fuera, pues ya hubiera hecho. Además, mi página ocupa 30 días de antigüedad para poder monetizarla. Entonces, me sirve, ya hago tiempo. Siempre que cuando vengo digo puras babosadas. Pero sí me la paso bien. Ay, gracias. Eso es lo importante, hacerte pasar un buen momento. ¿Bailas conmigo? No sé bailar. No, gracias. No, gracias. Mira, aquí está el Free Fire, creo. Creo que es él. O el Jay. Que me acepte. ¿Vas a jugar? Hola, ¿vas a jugar? Hola, es que te digo, mi página ocupa 30 días de antigüedad. Y pues realmente no sé qué tipo de contenido hacer ahí. O sea, me da pena aparte. Pero pues sí, o sea, sí voy a aprender, obviamente. De hecho, ahorita estaba probando la cámara a ver cómo se veía. Pero, perdón, no me gusta mucho cómo se ve. Hoy me preguntaron. Estoy jugando con los filtros. ¿Cómo que estrés? Pues es que tengo una vida muy, muy estresada. Tengo una vida, nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. Meneo la cabeza, meneo la colita. Ay, qué rico gusanito.
Nadie me quiere. Ay, sí soy. Nadie me quiere, ya. Nadie me aguanta. Ah, no es cierto, no se crean. ¿Va a ser un boxing? ¡Uy, sí! Junior Corona envió 200 estrellitas. ¡Gracias, Junior! Muchas gracias por tus 200 estrellotas. Muchas gracias, Luis. Gracias. Muchas, muchas gracias a todos por su apoyo. Uy, qué bonito se ve ahí con la luz ahí prendida, ¿verdad? A ver, déjenla abajo un poquito. Se mira bien perra. Déjenla abajo. Espero que salgas de eso. No, Ya vamos. pues, ¿qué te digo? Donde quieras. Uy, me veo bien perra. Me veo perrísima. Perra no, me veo perrísima. Me gusta cómo se ve. Lo dejo. ¿Y si vas a jugar conmigo mañana? Claro que sí, obvio. Obvio que sí, obvio. Claro. Con gusto. ¿Cómo me veo? La apago, ¿verdad? Creo que la voy a apagar porque pues igual, o sea, innecesario. Hola, Luis Enrique. A ver, ¿cuándo me invitas a jugar? Cuando quieras. No mames, ya cayeron con delay. I got supplies. Viene uno, ¿vamos o qué? Watch out. Hay uno aquí. Watch out. Lo asusté. De hecho, se pegó un gran sustote. Fall back to safe zone. También, hace ratito no me ignoraste. ¿Me mandaste solicitud? Es que normalmente cuando prendo directo me quedo platicando, pero no la vi, o sea, no la vi. Si te hubiera visto conectado, te hubiera invitado. Pero real no te vi. ¿Me perdonas? Oye, Jay, eres el Jason. El Jason Abreu. Pregunta sería. ¿Sí Sí, eres, sí, da? sí, sí. Bueno. Pa' que veas. Aunque tú te olvides Yo. de mí, no eres. Sí, yo me iba a dormir. Ay, ¿quién duerme? ¿Quién duerme? Ah, también juegas con bots, obvio, Bobis. A ver, ya leí este, ya leí. Afíliate a. Allá. No te lo voy a comprar, pero igual los quiero ver, no. Ni que estuviera loca. No es cierto, precisa. Pero no te ignoré, en serio, te lo juro que no. Ay, me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita. Y yo contesté. Vámonos. Y ahí vienen. Uy, ahí vienen. Son un chingo. Son un chingo. La neta sí están bien bots. Güey, no sé cómo los maté. Quedan 12. Por acá arriba. Ay, no asustes. La neta se mamaron estos. Se super mamaron, güey. Estos andan bien dormidos, yo creo. O sea, ¿vieron lo que hicieron? Chico, ¿qué dices? Ahí dejé el like este. Ya me voy a mumir. ¿Cómo que te vas a dormir si es bien temprano? Lo que pega, Dios. Puro bot, la neta se mamaron. Se super mamaron y me agarraron paradita y no me mataron. Oigan, pero no, no se vayan a mimir. No, por favor. Van 2 horas. Quiero hacer tres, la neta. O sea, veo justo y necesario hacer tres porque como no había aprendido. Pues sí quiero hacer tres. Pero, pues, ¿qué dicen ustedes? Oh, no. Oh, no. Viene coche. Viene un coche.
Viene un coche. Tengo miedo. Tengo miedo. Ya me diste sueño, nos vemos. Mira, si te vas, no regreses tú. Chetos. Ah, no, no es cierto. Bromis, descansa. Ala, pero prende temprano. No manches, yo sé, si prendo temprano. Va, pues hago media hora más y ya. O si quieren, corto. Que no es que sea tu novia, no va para más. No tengo la culpa que estés vieja. Vieja fodonga y apestosa. Form up on me. Que estés cuarentona. ¿A poco si tienen sueño? Va, pues, no, ahí es temprano. O sea, es la misma hora de siempre. ¿Qué la andan jugando? ¿Qué pasó? No sé por qué la andan jugando si es la misma hora de siempre. No, para mí son las 12. Las 12 de la mañana. Y luego voy a terminar la serie. Temprano para ti, culo, ya van a ser las 3. Bueno, pues ya voy a cortar. Pero les digo, realmente, o sea, bueno, sí voy a cortar. Sí voy a cortar y como voy a terminar la serie ahorita, me quedan 3 nada más, 3 episodios. Y cada uno dura media hora. Entonces me voy a venir durmiendo como a las 2 y media, 3. Y ya acabo la serie y ya mañana prendo. Aquí son las 12 y media. Dispararon por ahí. Watch out. Fue como al inicio de las casas. Hoy me preguntaron qué, cuál era. Les prometo que ya mañana prendo temprano, ¿va? ¿Pero a qué hora quieren que prenda directo? Es que real no sé. Debería saber series. En lo que me duermo, uno o dos. La neta, tengo como unos 3 días con ansiedad. O sea, que no puedo dormir. Que me da ansiedad al dormir y tengo que poner algún video para quedarme dormida. ¿Qué feo manejas? Haz lo que quieras, jaja, ya no te creo. ¿Pero a qué hora quieren que prenda? Soy de Sonora, soy de Sonora. Soy mexicana, pero soy de Sonora. Del estado de Sonora. Siento que hay muchas personas que no saben que Sonora es un estado. Yo siempre pongo el sonido de la lluvia para poder dormir. Ay, no, siento que me haría más ansiedad. Ayudan los audios de la naturaleza. No, pongo algún video así de algo. Ahorita. Pues ahorita mi ventana. Me quería dormir en la tarde. Y mi ventana pues es de cristal. Hola, chato. No sé qué rango estoy, pero soy norteamericano. Mi ventana topa con. Con. Pues sí, es de cristal. Y topa para afuera. Y se meneaba bien feo. Se meneaba súper feo del aire, del viento. Me asusté un poquito. Me dijeron sueño, me dio sueño, pero tengo que ver la serie. Hola, Felipe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, chato? Videos de allá atrás. No, pongo algo más humillante. Estoy con una 1 y están súper fuertes las partidas. Creo que estoy como en... Pero pues supe que está rankeando, supongo. O sea, todos los de ese rango. Como en diamante. Watch out. Es que preguntó rango y servidor. O sea, pues dije, no sé qué rango, pero... Servidor, pues Norteamérica. Bájate. Hola Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, Boish? ¿Qué onda, Boish?
Fue un video de la mañanera. Ay, no. No mames, eso sí que hueva, me va a estresar más. Hola, Jesús, ¿cómo estás? De hecho, ahorita que empezaron a decir sueño, como que sí, dije, ay, ya me dio sueño. Me mentalicé, pero pues no. Voy a terminar la serie. No me gusta dejar las series Mark empezadas. location. Todas las series que he visto, las termino corridas. O sea, en los mismos días y así. Mi escuadra está en A, si uno en con que yo estoy el más bajo con A uno. Sí, o sea, Watch creo que out. esos rangos sí están muy complicados. Pero la neta, yo prefiero así como que toque squad chidos, así pesaditos. Que nos toque con puro bote andar buscando. Matando porque rematé. Ay, queda uno ahí. Bueno, si tiene la antena cerca, pues. Tocado. Watch out. Tocado. Le di dos. No mames. Ala, no lo veía. Pues ya queda. Vete a revivir, No por creo el que carro. pueda, ya está cerrando la A zona. ver, dámelo. O sea, vela, ya va a cerrar, no creo que pueda. O sí. Vaya, cerró. Ya valimos. Le di doble, ¿Cuándo culito. sale el nuevo modo? Mañana, mañana. Emparejate conmigo en la escat para salir de rango y sentar que puros ochitos. Mala mía, Ay, no lo no. veía, que ¿Qué estaba rango como eres tú, yo? le tiré para. Plátano 5. No, a mí tampoco me salía. Del tuyo no me salía. O Y me sea, me había salía bajado a bugueado. dos yo. Y el Hasta último hecho. le metí doble culito. ¿Cuántos años tendrás? Se escucha la voz chica, ¿no? Hoy me preguntaron cuál era mi cerveza favorita. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Isa hermosa, hola Jorge. Quiero ir a ver la serie. Es que me hicieron acordarme de la serie, la neta. ¿Para qué me hacen recordar? Hola Carlos. Como unos 16, de hecho. De hecho. No rompas más. Mi pobre corazón. Awesome. Estás pegando justo, entiéndelo. Me duele mucho la panza, oigan. Let's Ay, no, es go. que yo soy doña chillona. Yo lloro por todo. Si quieres, poco Let's más. go. Ay, aquí buscar algún claro o algo así. Es que tengo uno, pero bien chafa. Yo. ¿A qué hora aprendes mañana? Es que no sé si prender en la mañana o por la tarde. ¿A qué horario les gustaría más? Ay, me está oliendo la panza bien feo. ¿Qué horario les gustaría más? ¿En la mañana o por la tarde? Igual es que por la mañana sí puedo prender. Yo qué vas a ver, mi rango hace mucho no juego. No, andas en bronce, yo creo. Plátano, está bueno el apodo ese. Ya quedan poquitos. Mañana podré verte la hora que sea. Conste, pero no me digas así. ¿Vas a jugar conmigo mañana? Descanso todo el día. Pues qué días trabajas, todos los días descansas, no mami. Pues qué días trabajas. Ninguno. Depende, ahorita qué hora es. Ahorita son las 12:37 de la madrugada. Creo que no se dio like. Oh, sí. Olish. Oigan, ya me voy a ir. Thank you por jugar conmigo. ¿Me escuchan?
Thank you. Oigan, ¿me escuchan? Ya me voy a ir. Jason, vienes mañana. Ayosh, gracias por jugar. Ayosh. Oigan, ya me voy a ir porque la neta, sí quiero ver la serie. Mejor veo la serie ya para no tener pendientes. Igual no me dejaron tarea hoy tampoco. O sea, hoy no me dejaron tarea. Mañana me van a dejar, yo creo, una ligerita, espero. Acá son las 2:37. Prendería como en eso de las 12 horas México, yo creo. Sí, prendo. Me gustaría. Y me voy a ir a hacer algún facial. Y ya mañana por las noches, oigan, les doy mi palabra. Es que luego me da voy a aprender porque llevo de la escuela, como y me da sueño. Pero ya mañana voy a aprender a las... ¿Cuál sería? Aprendiendo a vivir, se llama. Ya mañana aprendo directo como a las 8 de la noche para empezar a cortar más temprano o hacer más horas. Una de dos. Y pues, muchas gracias a todos los que se quedaron. Dejen, cierro un poquito. Los adoro demasiado, demasiado, demasiado. Espérame. Gracias por haberme acompañado en mi stream. Otro 70 y no mames, ni invoques. Los adoro mucho. Buenas noches, que descansen. Los invito a que pongan su Notify. Esto es para que Facebook les avise cada vez que prenda directo. Y pues, te amo yo. Gracias. Los quiero demasiado. Voy a ponerme a ver algo. Una serie. ¿Ok? Tengo una bonita noche, San Martín. Gracias, yo. Los quiero mucho. Gracias por estar en los días buenos y en los días malos. Son los mejores. Disfruta tu serie. Va. Gracias. Ya voy a cortar directo, pues ya me destuneé toda. Los quiero mucho. Ya me voy. Adiós. Adiós, yo estoy guapa. Bye.